Concluido el tiempo de Navidad, celebramos ahora el segundo domingo del tiempo ordinario con una despedida y una llamada. Juan el Bautista, el precursor, presenta a dos de sus discípulos el Cordero de Dios. Y ellos no tienen reparo en dejar a su primer maestro para ir tras el Mesías. Juan sabe indicar el camino, no puso ningún impedimento para que sus discípulos lo dejen, no se apropie de nada. Sus discípulos no son para él, sino para prepararlos para encontrarse con aquel al que deben seguir. Esto lo entienden también sus discípulos, que no se aferran a Juan. No existe entre ellos una relación posesiva, sino un camino de búsqueda y completa libertad que los llevará a encontrarse a todos con el Salvador. Pero estos discípulos no lo conocen aún. Por eso en las preguntas, ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Y en el vengan y verán, se expresa el deseo de conocer al Señor en lo que hace, en su forma de vida, más que en lo que piensa. Vengan y verán es la oportunidad para comprender el todo, el cómo vive el Señor y qué piensa también. Luego el Maestro acompañará a sus discípulos en el crecimiento gradual de este camino espiritual. Andrés será el primero en comprender este mensaje para invitar a su hermano Pedro a ir y ver. Seguir al Señor no es simplemente ver dónde vive. Después de esto hay que vivir como Él. Este es el auténtico seguimiento y el verdadero discipulado, el querer ser como el Maestro. ¿Dónde quedó el Bautista? Atrás. Él debía disminuir para que Cristo crezca. Esto es lo que en nuestra vida de discípulos y de transmisores de la fe debemos tener presente. Recibimos gratis y debemos dar gratis y ayudar a quienes conozcamos a encontrarse con el Señor para que cada uno tenga su propia experiencia personal con Él y también le responda con libertad y generosidad. El Padre Pío decía, en todos los acontecimientos de la vida debes reconocer la voluntad de Dios, no tu voluntad, especialmente en las cosas que son más difíciles de soportar. Lo dice quien supo seguir al Señor cargando con Él la cruz durante muchos años. Este es el camino del discípulo que entiende que el seguimiento, a partir del llamado inicial, supone entregarlo todo para poner toda nuestra confianza en el Señor. Nos pida lo que nos pida. Y este tipo de seguimiento no es exclusivo de los consagrados, es para todos. Este domingo, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a entender siempre su voluntad, aunque nos cueste. Y digámosle, como escuchamos en la primera lectura, habla Señor, tu siervo escucha, con el corazón abierto y con el deseo de aceptar siempre tu voluntad, como lo hizo Padre Pío de Pietrelcina. Paz y bien.